Módulo: las autonomías indígenas. Curso 2: competencias y facultades de las autonomías indígena originaria campesina. Teledocente: Magalí Espinosa Cuellar. En el segundo curso del módulo sobre autonomías indígenas, la teledocente hablará sobre el nivel de las competencias, sus características y atribuciones respectivamente. Objetivo: conocer y comprender la estructura y organización de las autonomías indígena originaria campesinas. Bienvenidos a Construyendo un Nuevo Estado. La licenciada Magalí Espinosa Cuellar, de profesión comunicadora social, ejerció el cargo de directora general de las autonomías indígena originaria campesinas del Ministerio de Autonomías. También cumplió con los cargos de asesora general del despacho del ministro de Autonomías, asesora de la Comisión Tierra, Territorio, Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente de la Asamblea Constituyente, responsable de comunicación del CEGIS y consultor en el ámbito social. Tiene un diplomado en gestión pública y desarrollo local de la FLASCSO. Ha publicado textos sobre las autonomías en general y también sobre las autonomías indígena originario campesinas. Quiero dar la bienvenida a todo y todas los y las estudiantes del programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado en este módulo especial de las autonomías indígenas originarias campesinas. Esperamos que hoy podamos hacer una explicación sobre las facultades y competencias de las autonomías indígenas originarias campesinas. Sin embargo, antes de empezar este tema, la explicación de este tema, es bueno recordar que cómo está estructurado funcionalmente nuestro Estado. Decirles que, como todas y todos saben, tenemos cuatro órganos. Uno, el órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial y el órgano electoral. Estas cuatro instancias tienen sus respectivas facultades y competencias. En el caso, por ejemplo, del órgano ejecutivo, tiene las facultades de implementar políticas públicas. En el caso del órgano legislativo, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene la facultad de elaborar y aprobar las leyes. Y así sucesivamente. En el caso del régimen competencial y con énfasis en las autonomías indígenas, vamos a entender por facultades a las funciones o potestades que tienen estos órganos de gobierno, tanto de legislar, reglamentar, ejecutar o administrar en el marco de sus competencias exclusivas, concurrentes o compartidas. Sin embargo, vamos a ejemplificar más adelante todas y cada una de estas facultades que tienen o que recaen sobre el órgano de gobierno de una determinada autonomía indígena originaria campesina. Veamos qué facultades le asigna la Constitución Política del Estado a la autonomía indígena originaria. Entonces vamos a ver que estas facultades son cuatro. La primera, la facultad de legislar, que en el marco de la implementación de las autonomías indígenas significaría la posibilidad o la responsabilidad que tienen la instancia deliberativa o legislativa de elaborar
y aprobar su propia norma en el marco de la implementación de sus autonomías. La facultad reglamentaria significa o aborda la posibilidad de elaborar los reglamentos de estas normas que han sido elaboradas y aprobadas, pero además significa la posibilidad de desarrollar la reglamentación de la normativa emergente del nivel nacional. La facultad ejecutiva es la posibilidad de aplicar o implementar políticas públicas tanto del nivel nacional como políticas públicas locales en el marco de su jurisdicción. Y finalmente la facultad jurisdiccional, que no tiene otra entidad autónoma excepto la autonomía indígena, implica la posibilidad de administrar la justicia en el marco de la Constitución Política del Estado y de la ley del deslinde jurisdiccional. Entonces, por lo tanto, la autonomía indígena originaria campesina tiene cuatro facultades que le asigna la Constitución Política del Estado para implementar su autonomía. Esto en el marco de sus competencias exclusivas, concurrentes y compartidas. Bueno, ya hemos visto el alcance de las facultades que tienen el órgano de gobierno de las autonomías indígenas. Ahora vamos a ver otro tema que tiene estrecha relación, como son las competencias. Para eso vamos a ver qué es una competencia en general y luego cómo se aplica en el marco de las autonomías. Vamos a entender que las competencias son los sectores o temas específicos o responsabilidades sobre los cuales recae el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, ejecutiva y jurisdiccional. Es decir, son los temas, son los sectores sobre los cuales van a tener la posibilidad de, el órgano de gobierno de la autonomía indígena va a tener la posibilidad de legislar, ejecutar, reglamentar o administrar, en este caso, la justicia indígena originaria y campesina. Entonces, vamos a ver cuáles son ahora las competencias que tienen las autonomías indígenas. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar las competencias de las autonomías indígenas, sería importante que hagamos una comparación en el ámbito de las facultades y las competencias. La Constitución Política del Estado hace una subdivisión o subclasificación de las competencias. Por un lado tenemos unas competencias primativas que solamente le corresponden al nivel nacional del Estado. Estas competencias por ninguna razón podrán ser transferidas o delegadas al nivel subnacional, es decir, a las entidades autónomas, ya sean departamentales, regionales, municipales o indígena originaria campesina. Por lo tanto, estas competencias siempre van a permanecer, establecerse en el nivel nacional. ¿Por qué? Porque tienen un carácter estratégico para el Estado. Es decir, son de interés de todas las y los bolivianos. Por lo tanto, no pueden ser delegadas o transferidas a una determinada entidad autonómica. En este nivel competencial, solamente estas competencias quedan en el nivel central del Estado. A modo de ejemplo, podemos decir la seguridad interna del país. Las Fuerzas Armadas no podrán ser transferidas ni delegadas a ninguna autonomía. Por otro lado, tenemos las competencias exclusivas. Estas competencias están ubicadas en el nivel nacional del Estado como también en el nivel subnacional. Estas competencias no se repiten en ningún nivel, ni en el nivel central ni en el nivel subnacional. En el nivel nacional no se repiten en ninguna de las cuatro autonomías que reconoce la Constitución Política del Estado. Estas competencias, como características, tenemos que pueden ser delegadas por el titular de la competencia o transferidas de forma parcial o total. Dependiendo de la competencia. Pueden ser transferidas de forma total o parcial, solamente la reglamentación y la legislación se va a mantener siempre en el titular de la competencia. Luego tenemos las competencias concurrentes. Se están ubicadas en el nivel nacional y en el nivel subnacional.
son competencias que comparte el nivel, el gobierno del nivel nacional y el gobierno del nivel subnacional, pero comparten solamente la legislación queda en el nivel nacional. ¿Qué comparten? Comparten la reglamentación y comparten la ejecución de esta competencia. Y finalmente tenemos las competencias compartidas, que su alcance de esta competencia, el nivel nacional hace una legislación básica y el nivel subnacional hace una legislación de desarrollo. Es decir, puede reglamentar o puede complementar esa legislación básica. Y finalmente la ejecución recae exclusivamente en el gobierno autónomo de la determinada entidad. En el ámbito de las competencias de las autonomías indígenas, podemos ver que tenemos 23 competencias exclusivas de la autonomía indígena. Estas competencias, el titular de estas competencias exclusivas es el gobierno autónomo de la entidad y tiene la posibilidad de legislar, de reglamentar y ejecutar integralmente la competencia. Luego tenemos 4 competencias compartidas, donde el nivel nacional hace la legislación básica y la autonomía indígena podrá hacer la legislación de desarrollo. En el caso de la reglamentación y la ejecución, recae exclusivamente sobre la entidad de la autonomía indígena originaria campesina. Luego tenemos 10 competencias concurrentes. Acá en el nivel nacional hace la legislación exclusivamente y se produce una co-reglamentación y una co-ejecución en la autonomía indígena originaria campesina. Es decir, estas dos últimas son compartidas tanto por el nivel nacional y el nivel subnacional y en este caso por la autonomía indígena específicamente. Estas competencias sumadas, 23 exclusivas, 4 compartidas, 10 concurrentes, están ubicadas en diferentes temáticas o recaen, que se las podría agrupar en diferentes temáticas, y estas temáticas son de desarrollo institucional, de gestión gubernativa, relacionada a la consulta, en el ámbito económico-financiero, de los recursos naturales, de desarrollo social y de servicios, de el ámbito productivo, el ámbito cultural, la planificación y ordenamiento territorial y la administración de la justicia finalmente. Ahora bien, vamos a ver cuáles son estas competencias exclusivas. Tenemos por un lado elaborar su propio estatuto de la autonomía indígena originaria campesina, definir y gestionar las formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo, cultural, de acuerdo a su propia identidad. Es decir, que estos tópicos podrán ser desarrollados en los regímenes especiales, en los estatutos autonómicos indígenas. Es decir, que van a poder plasmar, proyectar, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su cosmovisión, cómo proyectan el desarrollo económico, social, político del pueblo que está demandando la autonomía indígena. Por otro lado, tenemos la gestión y administración de los recursos naturales renovables de forma exclusiva, la elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelo, esta competencia obviamente en coordinación con los planes del nivel nacional del Estado y también a nivel departamental y municipal, la electrificación en sistemas aislados en su jurisdicción, mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales, administración y preservación de las áreas protegidas en su jurisdicción en el marco de la política nacional, ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, el tema de deporte, esparcimiento y recreación, patrimonio cultural tangible e intangible, resguardo de fomentos y protección de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos, políticas de turismo, crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en su jurisdicción, administrar los impuestos de su competencia también en su jurisdicción, es decir, crear y administrar los impuestos
que de acuerdo a la ley de clasificación de impuestos les asignen para su ejecución a la autonomía indígena originaria campesina, elaborar y aprobar y ejecutar sus programas de operaciones de su presupuesto, planificar y gestionar su ocupación territorial, el tema de la vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas tradicionales, promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos o entidades públicas y privadas. Tenemos por otra parte el mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego, fomento y desarrollo de su vocación productiva, construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su jurisdicción, es decir, que tienen que ver qué infraestructura necesitan en el ámbito, de acuerdo al potencial de cada entidad, en el ámbito ganadero, agricultura, etcétera, entre otros aspectos. Participar y desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativa a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que les afecten. Es decir, que cada gobierno autónomo indígena tiene que garantizar este derecho de la consulta interna en esa jurisdicción en temas administrativos que les puedan afectar, en temas legislativos. Entonces tienen que garantizar la consulta a sus comunidades a nivel interno. Por otra parte, la preservación del hábitat y del paisaje conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas y espaciales e históricas. Y finalmente, efectuar el desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios. En estas facultades, en estas competencias, el gobierno autónomo tiene la facultad de legislar, ejecutar y reglamentar, es decir, elaborar sus normas de desarrollo que aterricen el desarrollo de estas competencias, ejecutar las políticas locales para garantizar la efectivización de estas competencias y finalmente desarrollar toda la reglamentación para que se pueda implementar estas competencias exclusivas. Competencias. Son responsabilidades sobre las cuales recae el ejercicio de las facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y jurisdiccional. Competencias a nivel económico productivas. Dentro de sus atribuciones está el de elaborar, aprobar y ejecutar sus programas, operaciones y presupuestos. Administrar los impuestos de la jurisdicción, construcción, mantenimiento de la infraestructura necesaria en su jurisdicción. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía. Sobre recursos naturales está el de gestionar y administrar los recursos naturales renovables, administrar y preservar las áreas protegidas en su jurisdicción, el control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburíferas y mineras, garantizar la consulta interna en esta jurisdicción, diferentes temas promoviendo la participación democrática de los habitantes. El programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado es una modalidad de educación a distancia, con el cual puede capacitarse y formarse de manera autónoma, accesible y gratuita en temas de gestión pública. Utilizando medios masivos como la televisión y el internet que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional pone a su alcance. Está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. Si está en La Paz, puede aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega este material para que los interesados puedan estudiar el mismo. Si está en el interior del país, escriba a teleeducacion@egpp.gob.bo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar más información sobre nuestros cursos. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver un poquito más a profundidad las competencias compartidas de las autonomías indígenas. En las competencias compartidas, la Constitución Política del Estado les asigna solamente 4. No nos olvidemos que en esta competencia la legislación básica está en el nivel nacional y hay una coejecución y correglamentación, es decir, una corresponsabilidad entre el nivel nacional y la autonomía indígena originaria campesina. Estas competencias son intercambios internacionales en el marco de la política exterior del Estado, participación y control en el aprovechamiento de los áridos, es una competencia compartida, resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos referidos a conocimientos de recursos genéticos, medicina tradicional y los germoplasma, registro de germoplasma de acuerdo a la ley. Es decir, tendrá que desarrollarse una ley especial y ellos podrán elaborar estos registros de acuerdo a esta ley especial. Por último, tenemos el control y regulación a las organizaciones externas que desarrollen algún tipo de actividad en la jurisdicción de la autonomía indígena originaria campesina, pero esta regulación y estas actividades tendrán que ser inherentes al desarrollo de su institucionalidad, de su cultura, de medio ambiente y patrimonio natural. Es decir, que van a poder ejercer este control a toda y cada una de las instituciones que tenga algún tipo de actividad inherente a estos ámbitos, tanto en el tema cultural, de medio ambiente y patrimonio natural de la autonomía indígena, pero además de la institucionalidad. Es importante, como les decía, recalcar que en este tipo de competencias la legislación recae en el nivel nacional y existe una correglamentación, es decir, una responsabilidad compartida para correglamentar y coejecutar estas competencias. Solamente son 4 competencias porque las responsabilidades son bastante grandes. Ahora vamos a ver las competencias concurrentes de la autonomía indígena. Tenemos 10 competencias concurrentes que la Constitución Política del Estado le asigna a las autonomías indígenas. Y son la de organización, planificación y ejecución de políticas, en el ámbito de la salud para su jurisdicción. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos sobre educación, ciencia, tecnología e investigación. Conservación de recursos forestales, biodiversidad y el medio ambiente. Sistema de microriego, recursos hídricos, fuentes de agua, energía en el marco de la política del Estado a nivel nacional y que van a tener un valor al interior de su jurisdicción. La construcción de sistemas de microriego, la promoción de la construcción de la infraestructura productiva, la promoción y fomento de la agricultura y ganadería, obviamente en su jurisdicción, el control y monitoreo socioambiental a las actividades hidrocarburíferas, mineras que se desarrollen en el ámbito también de su jurisdicción, y finalmente el sistema de control fiscal y administración de bienes y servicios. Es decir, en estas 10 competencias, la responsabilidad de la legislación va a estar en el nivel nacional, y la ejecución y la reglamentación recae exclusivamente en las autonomías indígenas, originaria campesina. A modo de ejemplo, para graficar un poquito de lo que hemos hablado el día de hoy sobre las facultades y las competencias, vamos a utilizar un ejemplo de cada una de ellas y en el ámbito de las competencias exclusivas vamos a utilizar a modo de ejemplo la elaboración de su Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesino. Es decir, que la autonomía indígena o el pueblo demandante a la autonomía indígena que decida transitar o efectivizar la autonomía indígena deberá de constituir una instancia deliberativa encargada de elaborar y aprobar su norma básica, que es el Estatuto Autonómico Indígena, su norma básica institucional
Luego, el gobierno autónomo indígena originario campesino desarrollará toda la reglamentación de lo que contenga el Estatuto Autonómico Indígena Originario Campesina y su respectiva reglamentación. Esto de acuerdo a sus normas y procedimientos propios de cada, según referente cultural de cada pueblo demandante de la autonomía indígena. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, se hace una aplicación de una de las competencias exclusivas que tiene el gobierno de la autonomía indígena, como es el de elaborar y aprobar su estatuto autonómico. Es decir, primero se elabora, luego se aprueba, finalmente se legisla, se hace la reglamentación de desarrollo del contenido del estatuto autonómico indígena. Por otra parte, vamos a utilizar un ejemplo sobre salud en las competencias compartidas. La Constitución Política del Estado indica que una de las competencias compartidas, la primera de las competencias compartidas, es el resguardo y registro de los derechos intelectuales colectivos referidos a conocimiento de recursos genéticos, medicina tradicional y germoplasma de acuerdo con la ley. Entonces, esta es una competencia compartida. La Ley Marco de Autonomía y Descentralización intenta desarrollar o disgregar esta competencia e indica que la autonomía indígena podrá hacer el resguardo y registro de la medicina tradicional, desarrollar institutos de investigaciones para la difusión de conocimientos y prácticas de la medicina tradicional, así como la gestión de los recursos biológicos que existan en el territorio o en la jurisdicción de la autonomía indígena originaria campesina, además proporcionar información al Sistema Único de Salud y recibir la información en el marco de la lealtad institucional, que es uno de los principios del régimen autonómico, y promover la elaboración de medicamentos, ¿no?, de la medicina tradicional. Entre otros aspectos que va desarrollando o va disgregando ya como competencias específicas en el marco de la competencia compartida, como es este que hace referencia a la salud. Esta disgregación la podemos encontrar en el artículo 82, parágrafo 2 y 3 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización. Entonces, en esta competencia, como ustedes podrán ver, se podrán dar cuenta, la legislación recae en el nivel nacional y la autonomía indígena originaria campesina deberá desarrollar la legislación complementaria que considere necesario, la reglamentación y la ejecución recae exclusivamente sobre ella. Vamos a continuar con el ejemplo de salud en la competencia concurrente. La Constitución Política del Estado dice que la organización, la planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción de la autonomía indígena. Y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización intenta una vez más la desagregación o aterrizaje a qué se refiere esta competencia, y nos indica que es la formulación de planes. Estos planes son locales en el ámbito de la salud que tienen un valor para su jurisdicción, priorizando la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Por otro lado, significa promover la gestión participativa de los pueblos indígenas en el marco de la salud familiar, comunitaria e intercultural. En esta competencia, el nivel nacional legisla y la autonomía indígena originaria campesina tiene una corresponsabilidad en la correglamentación y coejecución de esta competencia. Entonces, como hemos podido ver, tenemos una competencia exclusiva donde todo el desarrollo lo hace o recae sobre la autonomía indígena, una competencia compartida donde la legislación recae a nivel nacional, la reglamentación y la ejecución recae sobre la autonomía indígena. En la concurrente, la legislación recae en el nivel nacional, es decir, no puede elaborar y aprobar una ley sobre esta temática, sino solamente la reglamentación y la ejecución es una responsabilidad compartida entre el nivel nacional del Estado y la autonomía indígena originaria campesina. En este caso, podremos ver cómo se proyecta el sistema competencial en los proyectos de estatuto
autonómicos indígenas. Es decir, ¿cuál es la proyección? ¿Cómo va a quedar plasmada estas competencias en los proyectos de estatuto autonómico? Tenemos como cuatro opciones. La primera, que establecer que en un solo artículo del estatuto autonómico se indique o se establezca que asumirán las competencias exclusivas reconocidas en la Constitución Política del Estado y las concurrentes y compartidas tal como lo indica la misma Constitución. La otra posibilidad es el establecer los alcances de cada una de las competencias exclusivas, es decir, intentar hacer un desarrollo, como se ha hecho en la Ley Marco de Autonomías, el tema competencial en el ámbito de las competencias concurrentes y compartidas. Otra posibilidad es simplemente de hacer una agrupación temática estableciendo su respectivo alcance de estas competencias, es decir, agruparlas, todas las que tienen que ver, por ejemplo, en el ámbito de desarrollo institucional, agruparlas y decir a qué se refiere, cuál va a ser su alcance. O la otra posibilidad es el de copiar en extenso todo el listado competencial que la Constitución Política del Estado les otorga, es decir, en las competencias exclusivas, copiar lo que dice la Constitución, en el ámbito de las competencias compartidas y concurrentes, hacer lo propio. Finalmente, en el caso de la delegación o transferencia de competencia, cuando se la realice, que esta vendrá del nivel nacional del Estado o la autonomía departamental o municipal, que se indique claramente si existe la posibilidad de transferir o delegar una competencia, esta competencia tendrá que estar refrendada por una ley especial por el gobierno autónomo receptor de la competencia y además tendrá que estar indicada de la fuente de su financiamiento. Es decir, yo te transfiero una competencia o te delego, pero también te delego la fuente de ese financiamiento que garantice la implementación de esa competencia. Bueno, espero que haya sido lo suficientemente clara la explicación y esperamos contribuir con esta sencilla exposición para ahondar un poquito más en el tema de la implementación de las autonomías indígenas y especialmente en el tema de facultades y competencias. Quiero agradecer, un agradecimiento muy especial a la Escuela de Gestión Pública por darnos la posibilidad, el espacio para poder explicar un poquito más a profundidad este tema que es tan complejo porque es un proceso en construcción, que es un proceso a largo tiempo. Ahorita tenemos 11 municipios que están en conversión a la autonomía indígena y se encuentran en el proceso estatuyente, es decir, elaborando y aprobando sus estatutos, luego vendrá el control de constitucionalidad y una vez que el tribunal dé su visto favorable, recién podrán ir al referendo, aprobar su estatuto como indica la Constitución Política del Estado y finalmente proceder recién a la constitución del gobierno autónomo indígena originario campesino y la implementación de este diseño que va a estar plasmado en el Estatuto Autonómico Indígena. Vale también recalcar que la estructura de gobierno de la autonomía indígena originaria campesina, que lo tocarán otros compañeros más adelante, se lo establecerá y se lo graficará en el Estatuto Autonómico Indígena y esto será de acuerdo a cada referente cultural de cada pueblo demandante de la autonomía indígena. No será lo mismo una estructura de gobierno, por ejemplo, de Charagua o de Jesús de Machaca, que el uno se encuentra en tierras bajas y el otro en tierras altas. O no será la misma estructura de gobierno de Jesús de Machaca con Chipaya, por ejemplo, porque son dos pueblos diferentes que tienen sus propios referentes culturales. Y como la Constitución Política del Estado nos deja el procedimiento de normas propias de cada pueblo, entonces tendremos estructuras diferentes en cada entidad autónoma, de acuerdo a cada referente cultural, repito nuevamente, de cada pueblo demandante. Muchas gracias. Las competencias principales. Resguardo respecto a los derechos colectivos referidos a conocimiento de recursos genéticos y medicina tradicional. Control y regulación a las organizaciones externas
que desarrollen algún tipo de actividad en la jurisdicción de las autonomías indígena originaria campesinas. Organización, planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción. A nivel social, referidas a patrimonio cultural, tangible e intangible, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos. Organización, planificación y ejecución de planes, programas y proyectos de educación, ciencia y tecnología e investigación. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.